Entonces, la clase pasada habíamos empezado vitaminas y habíamos visto que las mejores fuentes de vitaminas constituyen las frutas y las verduras. Pero eso no significa que las vitaminas no estén también en los alimentos de origen animal. Nosotros habíamos visto B1 o tiamina y B2 o riboflavina. La forma activa de la tiamina era la tiamina pirofosfato o TTP. Y habíamos visto que era coenzima de las descarboxilasas. Por lo tanto, la tiamina es indispensable para el metabolismo de los carbohidratos. Habíamos visto que la riboflavina abunda en la leche, que en realidad fue aislada a partir de la leche, que el pigmento de colorcito amarillo es debido a la riboflavina, que se llama lactoflavina en esta forma, y que la forma activa era FADH2. FADH2 es una coenzima de las oxidorreductasas y nosotros sabíamos que teníamos FADH2 en el ciclo de Krebs y FADH2 en la beta oxidación y que es alimentador de la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, era indispensable para obtener ATP. El día de hoy vamos a ver a la niacina, ¿verdad? Que es la vitamina B3 y ese es la otra coenzima de las oxidorreductasas, que no es ni más ni menos que NADH. Entonces, a la vitamina B3 o niacina también le llaman ácido nicotínico, nicotinamida, y su otro nombre también es factor antipelágico. ¿Por qué? Porque la deficiencia de esta vitamina produce una enfermedad que se llama pelagia. Por eso se llama factor antipelágico. Ácido nicotínico, ¿por qué? Porque puede obtenerse a partir del triptófano. Vamos a ver dentro de un ratito que esta vitamina fácilmente se puede sintetizar en el cuerpo a partir del triptófano. Y la forma activa es la nicotinamida. Bueno, muy bien. Entonces la vitamina B3 o niacina o ácido nicotínico, que anteriormente también era llamado vitamina PP, es un ácido pequeñito, ¿verdad? Que tiene como fórmula general C6H5NO2. Es hidrosoluble, forma parte del complejo B, la forma activa es el NAD y es el NADP, y es coenzima de las oxidorreductasas. Y como es coenzima de las oxidorreductasas, nosotros vimos que se forma NADH en la descarboxilación del piruvato para generar acetil-CoA, que es importantísimo. También vimos que en el ciclo de Krebs se forman 3 NADH, que es importantísimo como alimentador del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Y que la otra forma, el NADPH, se sintetizaba en la ruta de la pentosa y era indispensable para sintetizar ácidos grasos, colesterol, cuerpo cetónico, hormonas esteroideas. Y estas dos coenzimas, perdón, también es indispensable para reparar el ADN. Y ojo con eso, ¿verdad? En la reparación del ADN. Es sumamente estable. Es muy poco sensible al calor, a la luz, al aire y a los medios ácidos. ¿Qué significa eso? Que se puede, los alimentos que contienen esta vitamina pueden permanecer a temperatura ambiente o expuesto a la luz sin que se pierda la vitamina. Y como están viendo aquí, es una vitamina que abunda en los granos, principalmente los granos que contengan cáscara. Van a ser muy ricas en esta vitamina, así como los frutos secos, pero también recordar que la molienda es un factor muy importante para la pérdida de estas vitaminas. Cuanto más refinado es el cereal, menos vitamina del complejo B tiene. Y esto es una generalidad. No es que solamente para una vitamina, sino para prácticamente todas las vitaminas.
¿En qué vamos a encontrar? En alimentos de origen animal, como el vísceras, el hígado tiene todas las vitaminas del complejo B, todas las vitaminas. El huevo tiene prácticamente todas las vitaminas del complejo B, excepto ácido fólico, que hay trazas. Las carnes, en su gran mayoría, casi todas tienen, todas las vitaminas están presentes en las carnes, pero se diferencia la concentración. Y los otros alimentos que son ricos en complejo B son los granos de los cereales enteros, las legumbres, el maní en su gran mayoría. Y fíjense, el café y el té tienen una pequeña cantidad de niacina. La niacina en el cerebro actúa como un neurotransmisor y el núcleo de la niacina puede actuar como un excelente estimulante cerebral. Por eso que el café y el té son estimulantes. La leche tiene una pequeña cantidad de niacina, el trigo entero es excelente, pero se pierde por la molienda. Y si la dieta es vegetariana estricta, es deficiente en niacina. Vamos a ver que un montón de vitaminas que se encuentran en alimentos de origen animal, como la B12, por ejemplo, va a hacer que haya deficiencia en las dietas vegetarianas estrictas. Pero no es solo la única vitamina. Entonces, la mejor fuente va a ser los cereales enteros. Después vamos a tener en las carnes, en la leche en pequeña cantidad, en el huevo hay buena cantidad y en las verduras, en algunas frutas y verduras. ¿Qué funciones cumple la niacina? La función más importante de la niacina es que participa en las reacciones de oxidación de carbohidratos en lípidos y proteínas para generar el alimentador del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. ¿Ve? Eso no hay que olvidar. O sea, si yo hablo de niacina, estoy hablando de NADH. Si hablo de NADH, yo sé que hay NADH en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de los lípidos y también en el metabolismo de las proteínas, porque las proteínas también pueden generar ATP. Y por otro lado, cuando hablo de NADP, me tengo que recordar de la ruta de las pentosas. ¿Para qué servía el NADP? Para sintetizar ácidos grasos, para sintetizar colesterol, para sintetizar cuerpos cetónicos y hormonas esteroideas. El NAD también es un generador de la energía en el sistema nervioso central, así como también en el sistema circulatorio, y dijimos hace rato que tenía una función muy importante que es reparar el ADN. Eso ya dijimos, está por demás, y también sirve el NADP, también sirve para recuperar glutatión por la glutatión reductasa, que eso habíamos visto en el metabolismo de las proteínas cuando vimos la interacción entre glutatión, selenio, vitamina C y vitamina E. El glutatión es el mejor antioxidante, pero cuando actúa para neutralizar radical hidroxilo, se reducía. Y para recuperar nuestro glutatión usábamos NADPH. Entonces, la niacina podemos decir que también es un excelente antioxidante. ¿Por qué es un excelente antioxidante? Porque nos permite recuperar glutatión. Muy bien. Las coenzimas se hidrolizan en el tracto intestinal. El ácido nicotínico y la nicotinamida se absorben fácilmente. En el hígado, el triptófano puede convertirse en ácido nicotínico. El ácido nicotínico posteriormente a nicotinamida y este último compuesto que va a generar nicotinamida mononucleótido o NMN.
El NMN, al reaccionar con ATP, va a generar NAD y NADP, que constituyen las formas activas de la vitamina. Y estas formas activas se transportan fácilmente por la circulación a los diversos tejidos donde van a ser usadas. El exceso o cuando ya cumplió con su cometido, ¿verdad?, puede degradarse para formar un compuesto que se llama piridona. Y las piridonas son eliminadas por el riñón, por la orina. Y ahí termina la vida de la nicotinamida. ¿Cuántos miligramos aproximadamente de nicotinamida o de niacina necesitamos? Va a depender muchísimo de la ingesta de carbohidratos, de la ingesta de lípidos y de la ingesta de proteínas. Pero aproximadamente el requisito es de 14 a 16 miligramos por decilitro por día. De 14 a 16 miligramos por día. Así dije por decilitro, considerando que estoy reacostumbrada a este, ¿verdad? Entonces, eso aproximadamente está en un puño de cereal. O sea, un puño de cereal ya contiene toda la niacina que necesitamos. Y en las mujeres embarazadas, como se forma tejido y la formación de tejido implica gran cantidad de energía, hay que hacer un plus de 4 a 6 miligramos por día. O sea, si yo tenía un requerimiento de 14 en la mujer, yo le tengo que hacer un plus, o sea, tengo que llevar a 20 miligramos aproximadamente para que no falte energía para la formación de los tejidos. Y la deficiencia de esta vitamina genera una enfermedad que se llama pelagra. La pelagra se caracteriza principalmente por lesiones a nivel de la piel. El paciente tiene fatiga constante, ¿cómo se dice? Alteraciones en la enzima, la epidermis de la enzima, de la encía, perdón, se irrita, se inflama no solo las encías, también el labio, hay ulceración de labios, hay terrible es las lesiones que se ven en la pelagra. La pelagra era conocida anteriormente como la enfermedad de la lengua negra, porque la lengua necrosa, tiene una piel gruesa y negruzca y llega a necrosar por lo inflamado que está debido a la deficiencia de la niacina. Ay, fíjense, esta es la epidermis de la cara de un paciente que tiene pelagra. Se le descompone toda la piel por todos lados, hay úlceras en la lengua, úlceras en la cavidad bucal, ¿verdad? Y las lesiones características que empeoran con la exposición a la luz solar. Hay una descamación intensa de la lengua y a largo plazo la lengua se vuelve morada. Por eso se le llamaba la enfermedad de la lengua negra. Miren lo que es, cómo se ve una pelagra. Esto normalmente se suele ver en niñitos desnutridos. Vos te vas al hospital y ves que viene una mamá con una mamá de escasos recursos y vos vas a ver que ellos tienen la lesión, estas pápulas en la cara y que tienden a generalizarse. Y eso es por deficiencia de la vitamina en la leche materna, porque la mamá no consume la cantidad necesaria. Asimismo se produce en la lengua esa descamación de tipo negruzca, hay descamación en toda la piel, el engrosamiento en la cara, ¿verdad? En ala de mariposa se llama, y es horrible, horrible, que empeora con la exposición a la luz solar. Normalmente esto se da en pacientes que tienen desnutrición crónica, que tienen incapacidad para absorber a nivel intestinal la niacina, o algunos pacientes como por ejemplo los alcohólicos como
solamente consumen alcohol y ya no hacen nutrientes indispensables, tienden a ser pelagras. Tienden a ser pelagras. Los indigentes son los que más también hacen pelagras. Ya saben por qué, ¿verdad? Lesiones que con el contacto de sol empeora, es una dermatitis en ala de mariposa. También se observan en las manos, en las rodillas, en el codo, en el cuello, una dermatitis característica que se llama collar de Casal. Ese mismo collar también suele aparecer en la diabetes, aglossitis, aumento del tamaño de la queilitis, úlceras en la comisura de los labios, en la comisura de la boca, fueguitos en el interior de la boca, que es estomatitis, náuseas, diarrea, vómitos, lesiones neurológicas, pérdida de la memoria, ¿ya? En alcohol y psicosis, delirio, alucinación, demencia, y si no se trata, puede producir la muerte. ¿Por qué si no se trata puede producir la muerte? Porque la miacina es el alimentador de la cadena transportadora de electrones y como no hay ATP, las células mueren por deficiencia de ATP. Este es el famoso collar de Casal que se ve acá, fíjense, justito en la zona del cuello. Estas son las lesiones iniciales que luego empeoran con esto y este es una glositis y una queilitis. ¿Ya? Miren cómo se ulcera la lengua y la comisura del labio. Ahora yo difícilmente veo ya la úlcera en la comisura de la boca, porque hay una mayor conciencia por parte de las madres a aumentar la ingesta de cereales, ¿verdad? Le dan yogur con cereales a los niños, algunos ya tienen sus cereales integrales. Hay más frutas secas en la alimentación, de repente hay un huevo, hay, ¿verdad? Entonces se observa menos, pero anteriormente, yo les cuento, ¿verdad? Que en mi época de escuela, yo tenía muchos compañeritos pobrecitos que tenían la llaguita en el costado de la boca, ¿verdad? Y era motivo de burla por parte de los compañeros. Y ellos sufrían bullying a pobrecitos. Bueno. Si uno hace suplemento de esta vitamina y sobrepasa lo que se necesita diariamente, es tóxica y puede producir daños en el estómago y en el hígado y también puede producir daños en la piel. A nivel del hígado puede producir ictericia y a nivel del estómago puede producir úlceras sangrantes que pueden empeorar la enfermedad. Si hay hipertensión arterial, si hay gota, que es la enfermedad de acumulación de ácido úrico, o bien hay diabetes de por medio, la diabetes es una enfermedad que tiene alto requerimiento nutricional. Entonces, en estos casos, se aconseja, ¿verdad? Tener mucho cuidado con los suplementos porque en algunos casos el suplemento es beneficioso, pero en otros casos empeora la enfermedad. Y en el caso de la niacina, el uso de los suplementos puede agravar estas enfermedades como la hipertensión, la gota y la diabetes. La ingesta de altas dosis de niacina produce un bloqueo o disminución de la lipólisis a nivel del tejido adiposo y eso provoca una modificación en la cantidad de lípidos que hay en la sangre. Se usa niacina como tratamiento farmacológico en la hiperlipemia debido al aumento de triglicéridos, ¿verdad? Principalmente o debido al aumento de colesterol LDL. Y se puede utilizar como forma farmacológica para tratar de ayudarle a los hipolipemiantes. La niacina ya se ha observado que si se hacen suplementos de niacina en pacientes que tienen hipertrigliceridemia, normalmente ayuda junto con omega 3 a disminuir rápidamente el nivel de triglicéridos en la sangre.
Entonces se utiliza suplementos de niacina para tratar dislipidemia. Muy bien, eso era con respecto a la niacina. Entonces no nos olvidemos que la niacina es indispensable para el metabolismo de los ácidos grasos, de los carbohidratos y de las proteínas, y que es el principal alimentador de la cadena transportadora de electrones. Entonces, cuando hablamos de niacina, hablamos de ATP. Y la deficiencia de niacina a largo plazo puede provocar la muerte. La deficiencia produce una enfermedad bastante terrible que se llama pelagra, que se caracteriza por lesiones generalizadas en la lengua, en la comisura del labio, en la piel, en el cuello, la famosa lesión de Castán, en la palma y en el dorso de los pies. Puede producir delirio, demencia, convulsiones y finalmente la muerte si es que no se hace suplemento de niacina. Que también esta vitamina puede utilizarse para tratar dislipidemias como hipertrigliceridemia. ¿Ok? Sí. Bueno, no hay problema con niacina entonces. Profe, Sí. puede volver a la siguiente, a la página anterior, por favor. ¿Cómo no? La niacina es un No, potente esta parte, regulador del viste que nivel dice. de LDL y de LDL. No. Entonces, se utilizan suplementos de niacina para tratar hipertrigliceridemia, siempre y cuando ese tratamiento vaya acompañado de la ingesta de omega 3. Omega 3 altera la composición de los lípidos de del plasma, favoreciendo la captación de VLDL y de LDL por las células. Por lo tanto, es un aclarador del plasma sanguíneo. Y se usa, ¿verdad? Hay suplementos de B6 con omega, perdón, de niacina con omega 3, que justamente se usa para tratar pacientes con hipertrigliceridemia. ¿Ok? Sí, pues no, no, no. En resumen, si tú, si los padres están con triglicéridos altos y si ese nivel no es demasiado alto, supongamos sea un 220, 230, no necesito darle medicación. Le puedo dar suplementos de omega 3 y le puedo dar niacina. Hay empresas que se encargan de fabricar las vitaminas en las concentraciones que son necesarias como suplemento. Ya saben a quiénes me refiero, ¿verdad? Hay como tres o cuatro empresas acá en Asunción. Yo no sé. Yo tampoco, profe. Botica Magistral. Ah, sí ¿Sí? sabía. Pero no solo Botica Magistral. Hay dos o tres empresas en Asunción que están sobre España, que fabrican formas farmacológicas en las concentraciones en las que el médico establece. ¿Sí? Te da así tranquilamente B6, por dentro de un rato, eso no puse en la, pero ahora que me acuerdo, B6 es un excelente repelente de mosquito. Entonces vos puedes hacer suplemento de B6, se usó muchísimo en la época del dengue y se hace en formas farmacológicas. El único inconveniente que estas vitaminas están queladas. ¿Qué significa eso? Que normalmente la unen a una molécula que puede ser una proteína o un ion que hace que su absorción sea al máximo. Las vitaminas queladas tienen una altísima biodisponibilidad, o sea, asegura que ingrese, que no haya nada a nivel intestinal que disminuya su absorción. ¿Se entiende? Y son excelentes. O sea, el médico asegura que sí o sí entre esa vitamina. Sin embargo, cuando uno consume suplementos de vitamina, cualquiera, por decirlo así, en otra forma farmacológica, la composición de la dieta puede variar la absorción, la presencia de ciertos antinutrientes puede variar la Entendido. absorción. Acuérdense que la vez pasada dijimos que
si por ejemplo la ensalada no tenía mayonesa, no íbamos a absorber las vitaminas liposolubles, porque sí o sí necesita de la presencia de lípidos y cosas así. Pero con una vitamina quelada se evita las pérdidas por problemas de absorción y son recomendables para adultos y para pacientes que tienen síndrome de mala absorción nutritiva. Hablamos de nutritivos cuando se refiere a mala absorción de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, vitaminas o minerales. Entonces, los pacientes con cáncer, los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, que tienen alteración del epitelio intestinal, como los celíacos, los que tienen cáncer de intestino delgado. Y hay un montón, los que tienen, por ejemplo, la famosa pólipos intestinales. Los pólipos intestinales disminuyen la superficie de contacto para la absorción de los nutrientes. Y hay veces en que, por ejemplo, la alteración de la flora microbiana hace que se produzcan diarreas. ¿Eh? Y las diarreas disminuyen la absorción de los nutrientes. Y ahí otra vez entra a jugar algo muy importante que se llama probiótico y prebiótico. Y ahí los yogures que tienen bacterias son importantísimos. La gran mayoría de los yogures que se venden en el súper no tienen bacterias. Uno tiene que buscar el yogur que diga contenido lactobacilos bifidobacilos. Tiene que tener sí o sí para que pueda convertirse en un modificador, ¿verdad?, de la absorción de nutrientes a nivel intestinal. ¿Estamos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a la siguiente vitamina que se llama ácido pancoténico, alias coenzima. Ah, profesora, esta y te hemos sufrido esa coenzima, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Por qué? B5 se llama también ácido pantoténico. Y su sinonimia, o sea, ¿cómo también le conocían anteriormente? A esta vitamina le llamaban antidermatitis del pollo. ¿Por qué le llamaban antidermatitis del pollo? Porque la deficiencia en pollo hacía que por éxito ellos perdieran todo su pelo. Y se quedaban pelados los pobres pollitos. Y principalmente en la pelada se observaba en la zona de la espalda. Y tenías una gallina pelada. ¿Y por qué era la pérdida de pelo? Por la deficiencia de ácido pantoténico en la alimentación del pobre pollo. Bueno, muy bien. La coenzima A fue descubierta por un señor que se llama Littmann, ¿verdad?, en 1938. Y a partir de ahí fue identificada su componente. Ya sabemos que toditos los ácidos grasos, así como toditos los azúcares tienen que unirse al fosfato, toditos los ácidos para estar activos tienen que estar unidos a la coenzima A. Por lo tanto, la coenzima A es indispensable para el metabolismo de los lípidos. Bueno, ¿cómo está formado el ácido pantoténico? El ácido pantoténico está formado por una molécula que se llama ácido pantoico. 1, 2, 3, 4. Es un ácido butanoico. Pero el ácido butanoico tiene un hidroxilo en el carbono 2 y en el carbono 4. Y tiene dos metilos en el carbono 3. Este ácido graso de cadena corta hidroxilado está unido por un enlace amídico a la alanina. El beta-alanín pantoico no es ni más ni menos que la famosa coenzima A. Coenzima. La coenzima A es una molécula que se une a todos los ácidos grasos favoreciendo su metabolismo. En condiciones normales, es un líquido de color amarillito, es soluble en agua, pero se descompone por el calor. ¿Qué significa eso? Que si caliento demasiado el alimento que contiene la vitamina,
voy a perder parte de esa vitamina porque ella es sensible al calor. ¿En qué alimentos yo voy a tener ácido pantoténico o coenzima? Ya dijimos hace rato, como siempre en el hígado, en el riñón, las vísceras tienen vitaminas del complejo B, la carne de res, la carne de pollo, la yema de huevo, arveja, repollo, batata, brócoli, legumbres, granos enteros, el maní, increíblemente el maní tiene casi todas las vitaminas del complejo B. La levadura de cerveza ya sabemos, ya hablamos la vez pasada de él, que sí se puede, hay que comprar suplementos de levadura de cerveza y algunos hongos que también son capaces de producir ácido pantoténico. En menor cantidad en la papa, en el tomate, en la leche. Y las bacterias del colon sintetizan ácido pantoténico. Este es un punto a favor nuestro. ¿Por qué? Porque significa que si nuestra alimentación es deficiente en ácido pantoténico, la E. coli intestinal va a fabricarnos un poquito y eso también asegura que no necesitemos gran cantidad de nutrientes para tener la cantidad necesaria de esta vitamina en el intestino. Desde que empezamos, la riboflavina y el ácido pantoténico es la vitamina sintetizada por las bacterias del colon. Los cereales y las leguminosas son riquísimas en esta vitamina. La variedad de cereales es muy importante. Normalmente cuando hablamos de cereales, nosotros hablamos solo de trigo, y arroz, que eso es lo único que abunda en nuestra alimentación. Pero es muy importante variar los cereales y hacer cereales integrales. O sea, harina integral y arroz integral. Creo que hay una técnica para que el arroz integral se cocine más rápido, porque el problema del arroz integral es que no se cocina nunca. Demasiado caro es cocinar arroz integral, ¿verdad? El que es parbolizado, profe. Siempre 4 horas se hierve y no se ablanda nunca. Pero me parece que hay que colocar primero en ceniza, ¿verdad? Ceniza es un álcali. Las cenizas tienen un carácter alcalino y entonces eso hace que pierda la elasticidad la pared del arroz integral y se cocina más rápido. Solamente que hay que dejarlo un tiempito. Colocar, por ejemplo, una cuchara de ceniza en el agua del arroz y dejar media hora. Y después utilizar, lavar bien, por supuesto, y utilizar ese arroz para cocinar. ¿En qué tenemos también ácido pantoténico? En el hígado, ya dijimos, la levadura de cerveza es lo máximo. Los cereales de salvado tienen muchísimo. Entre las frutas y verduras encontramos que las papas tenían, el maní tiene, la yema de huevo tiene y la leche en menor proporción. En los alimentos, el 85% de la coenzima A se encuentra tal cual, así como coenzima A, y el resto se encuentra fosforilado. Y esta forma fosforilada se llama 4-fosfopanteteína. Tanto la coenzima A como la 4-fosfopanteteína sufren hidrólisis por la fosfatasa alcalina, que es una enzima pancreática que quita el fosfato a cualquier cosa que tenga fosfato. Ingresa en los enterocitos y pasa a la circulación portal. Y a partir de ahí se distribuyen todos los tejidos. El ácido pantoténico es convertido en 4-fosfopanteteína en las células y esto posteriormente es convertido a la coenzima A por su unión con el aminoácido. ¿En dónde yo encuentro, en dónde más encuentro la fosfopanteteína? El ácido graso sintasa. ¿Se acuerdan que el ácido graso sintasa tenía unido ácido pantoténico a él como proteína transportadora de ácido?
Entonces, esta vitamina es indispensable para sintetizar ácidos grasos. No solamente para degradar ácidos grasos, sino también para sintetizar ácidos grasos. Y fosfolípidos. Fosfolípidos, ácidos grasos. Participa en la descarboxilación oxidativa del piruvato. Ya está. Piruvato pierde un CO2, se genera acetato, pero el acetato tiene que unirse a la coenzima A para convertirse en acetílico. Componente del ácido graso sintasa. Ya está, vemos, profesor. Coenzima también de la descarboxilasa de alfa-cetoglutarato. A esta no la vimos porque nosotros no vimos metabolismo de proteínas.